En moltes ocasions, les conversacions cara a cara acaben derivant en eleccions que marquen el futur dels temes sobre els que es parla. D'aquest fet pot dependre, en funció de la temàtica i la importància del tema que es parle, un bon grapat de conseqüències que seran positives o negatives en funció de l'afectació que les parts tinguen arrel del tema. Però amb la paraula és fàcil enganyar a l'interlocutor si es sap com fer-ho, encara que també està científicament comprovat que les mentides es poden detectar. Això és el que han après els membres del Col·legi d'Agents Comercials d'Alcoi amb una xerrada que inaugura els actes previs a la celebració del seu 90 aniversari en la ciutat. De mans de l'expert Javier Torregrosa, els comercials alcoians i un bon nombre de curiosos provenents d'àmbits com l'administració i direcció d'empreses, comerciants, entitats financeres i inclús polítics han après diferents maneres de detectar una mentida durant una conversació. Sí, alumnos de la universitat, luego el Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Hemos llenado la sala, estamos agradecidos por ello y hemos dado varias herramientas que les pueden aportar saber cuándo una persona puede estar molesta o receptiva, abierta, cerrada, y también hemos hablado de mentiras, cuando alguien nos miente. Estamos prácticamente todos los días dando jornadas, conferencias, clases, con lo cual ya el mismo hecho de venir a una jornada, de venir a un curso, ya es la preparación del curso siguiente. Bueno, lo tenemos tan integrado que prácticamente lo que hay que hacer es adaptar lo que es la jornada o el curso a las personas que van a él, y realmente pues bueno, la preparación ya muy poca, porque ya es algo, podemos decir, que lo hacemos cada día. La metodologia per a detectar la mentida en una conversació consisteix en fixar-se molt bé en les reaccions facials de l'interlocutor. Existeixen gestos impossibles de controlar que avisen a l'altra persona de que es tracta d'una mentida, el que està dient-se. Això sí, per aconseguir-ho cal estudiar els gestos i ser observador amb les reaccions de l'altra persona. Comunicació no verbal científica, su raíz es la neurociencia y luego recoge también tres disciplinas como son las microexpresiones, la sinergología y la paralingüística, que son las únicas, podemos decir, disciplinas que hay con métodos científicos. Y la comunicación no verbal científica recoge todo eso, lo aglutina. El método es muchísimo más fiable, ¿no?, de interpretación de gestos. La gente se la ha visto en muchos momentos con los ojos muy abiertos, muy vibrantes, sobre todo con algunas herramientas de detección de mentiras, saber si alguien está cómodo o incómodo, y bueno, bien, el ambiente ha sido muy bueno. Aprender a detectar la mentida es fundamental para afrontar en garantías cualsevol negociación cara a cara.